Hasta la fábrica de chocolate. ¿Cómo va esta onda aquí? No tiene la llave, ¿va? Lo bueno es que sí es blandito para manejarlo, ¿viera? Mi freno tiene. ¿No bien, ya le puso no, ya. No, lo tiene. Ya le puso ya. Él dice que no, ya le sabe la maña. Bien, ya, ya. Yo te digo porque yo ya me enseñó ya. Sí. Y ya sí tiene tal vez, pero no le agarra mucho, dije. Ya no le agarra ya, apenas los acabó de nuevo. Por eso te estoy diciendo, ¿va? ¿Qué día dijo? Que no tiene freno. Siempre no lo ando, pero y a veces se arrea, y se embrenda, y una de esas, por allá vamos a ir nosotros volando. No, hombre, chele huecho. No, chele. Ah, ¿dónde tienes que andar con freno, va? Sí, con freno. Vení, tráeme la cámara, yo sé que él siempre mira los videos. Para usted, patrón, que siempre mira, no sea careca, ay, nos va a ir a... Vamos a ir a quedar allá trabado en un... San Pedro vamos a ir. Conocer a San Pedro. Con precaución, por favor, si no tiene freno, es el chunche, oiga. Porque no, están buenos los frijolitos todavía, papá. Yo todavía quiero ir comiendo frijolitos. Grande, apachones, no. Anda. No, mira, lo anda bien cuidado, ahí. Ah, pero el motor es el que importa. Sí, hombre, el que los anda. Cabales, que lo, ahí los anda, ahí. El corazón. Cada cosa tiene su, como una de personas, tiene su... Su corazón. El corazón de nosotros es el motor. Así es, señores. Corazón, el motor. Fíjate, ya, y botaba alto ahí. Ay, sí. mi motor. Ahí, mi amor. Dijo que ya no crece ya ni con pitahayas. Ni dándole todos los alimentos del mundo crece esta mujer ya. Ya no. Así quedó, señora. Ah, bueno, que no, tiene 20 años. 21. Ah, 21 tiene. Yo no sé, mamá. A mí 21. Me encanta la edad a la niña. 21 tiene ya. 21 tiene ya. 22 va a cumplir. ¿Cuándo? ¿En julio? Ajá. Yo creo que es 21, no tengo ni me acuerdo ya, ni fecha. Yo sí. Ay, mucha, yo ya casi me he hecho los 26 añitos, mucha. Ya me voy afligiendo. Ay, no, mi hija ya va a tener 2 años. Ya en diciembre tengo 26 añitos, el 6 de diciembre. 4 para 30. 4 para 30. Y te cuento, cuando llegas a 30 ya batiste. Ay, sí, ya me tengo que abatir porque... Sí. Ya es diferente la vida, ya no es igual. Ya los 30 para allá, ya pesan, va. Ya pesan 30 años. Con que siento que me pesan 25 ahorita. Y ya no digamos 30 años. No, 25 todavía se siente uno. Todavía se sube a la cima. Al cerro. Y no te cansas. Ya 31, ya para arriba. Ay, Dios, María, ya lo cansamos. Gana, no, hombre, chile. No. Ya no aguantamos. Ya no, ya me instalé, ya unos 5. Ya no, ya nos subimos, allá al cerro. Ya no, chile. Ay, ya está. Espérate, voy a descansar un ratito, dice. Para volarle a la tarea de vuelta. Está la cova, había la niña Wendy, no, ay, hasta le falta por recorrer camino. Imagínate que yo soy mayor como 5 años que usted. Sí. Anda la patrona. Ya anda, no, dijo que no grababa y que no grababa, que yo guarde que no le fueran a poner la cámara, dijo. Patrona. Mañana me lo voy a... Y agárrelo, saco. ¿Cuál es el problema, pues, babo? Pues sí. No, mentira, porque yo no lo llamo. Mira, amor. Parrilla tiene. A ver, pues. Mañana es un día que me toca más pesado a mí, mucho, porque miren, desde la mañana tengo que ir a estudiar, y en la tarde tengo que ir a trabajar, y en la noche hacer el en vivo de mi lentecita. No sé, pero ese día es el más penqueado que siento yo. ¿Eh? Pensando, usted hay que saber cómo ir a repartir paquetes. ¿Para qué? Los paquetes. ¿Cómo van a ser? Dios me va a ayudar. Bueno, ¿qué onda, pues, chicas? Pues aquí pensando en la vida, en la comida. Ah, bueno, te voy a hablar de la ley, vos. Trigo, Alba. Uno ando pidiendo algo. ¿Yo? Sueño le dio ya la. A la niña Liz 2, mira. No, ando rendida, chupo, toda la mañana para hacer lavando. Imagínate, me tocó ver, miren, que hasta pollas ando, mucho de barrigo.
patio porque como por estar lloviendo, no, últimamente no lo había estado barriendo. Yo también barré. Y fuera. Sentí que me costó ahora barrerlo. Como y, cuando llueve no se puede barrer. Y estaba pegada la basura y yo iba haciéndole la escoba allí. Y de ahí que hice la limpieza y de ahí me puse a lavar lo que me faltaba ayer, la veo hoy de vuelta. Y después me, un ratito, mire, ya me vine para el trabajo. Así que no hay descanso, ya ahorita que llegue solo a fondear me voy a dar porque me siento cansada. Porque igual mañana me levanto a las 5 y 40. Desde las 5 y 40 inicio mi día, los días viernes. Ya los otros días, no. Ya me levanto un poquito de tardecita, a las 7, a veces a las 7 y media. Y así. Es que miren, cuando me encierran en el cuarto, oscuro se mira. Sí. Ya ves, yo como también. No hay bulla. Cuando miro oscuro, yo está temblando todavía, digo, yo no me voy a ver. Cómo se mira, cuando está lloviendo se mira oscuro y se siente más oscuro. Pero aquí estamos, mire, señores, ya casi culminando grabación. Y porque mira, ve. Esperando que ustedes siempre nos acompañen, ¿verdad? Y agradecerles, no queda más que agradecerles por siempre esa fiel sintonía y pues gracias, en verdad. Muchas gracias, porque siempre están ahí pendientes con estar viendo nuestro videito. Y algo muy importante, gente, no omita los anuncios, siempre mírenlos. Miren los anuncios, porfa. Así que, besos, mis amores, y pues yo creo que ya casi culminamos el día de grabación. Así que este día, mire, la Chelita y a yo les estuvimos con ustedes esperando que haya sido de su agrado esta hermosa serie, ¿verdad? Lo hemos hecho. Bueno, yo siempre que vengo a grabar, siempre lo hago de todo corazón, con todo amor. No lo hago por obligación ni por nada, no, que lo hago porque siento amor ya. O sea, siempre llevarles un videíto ahí, ¿verdad? Para que, por si usted está triste, tal vez alguna sonrisa le sacamos a veces, ¿va? Y pues, igual también les deseo éxitos en su trabajo o donde sea que usted se encuentre, mi corazoncito hermoso. Así que les mando un gran beso. Besos y bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios los guarde en el trabajo, en su casita, donde quiera que vayan. Que Dios los guarde y los cuide siempre. Besos para cada uno de ustedes. Así que nos vamos, gente hermosa, preciosa. Nos vamos y los vemos hasta la próxima. Vamos. No. ¿Ah? ¡Achi! Mira, nosotros despidiéndolos y... Cálmela, hombre. Y ya te dije, no, todavía no. Ah, pues sigamos entonces. Que ellos quieren seguirlos viendo. Ay, no, pues sí, yo porque no, no, dice, no soporto si están sin la Nereida o la Wendy. ¿Será? ¿Será usted? ¿La Nereida tal vez? Ay, vos, pues también te salen tus admiradores, deja de paz. Se hace la que yo no fui, mira. Ahí le salen comentarios en la fanpage. Qué guapa Wendy, hermosa Wendy. No, pues claro, pues. Cada quien tiene su simpatía, muchachos. Y yo sé que cada suscriptor tiene a la persona que le agrada por tal vez alguna. Tal vez por sus locuras, o tal vez por su sonrisa, o saber, ¿verdad? O tal vez por su pelo, no se sabe, pero cada quien tiene que algo le cae bien a esa persona, le motiva, ¿verdad? Ser que es seguidor de cada persona. Sí. Bueno. Aquí cada quien tiene su seguidor. Así que sí, hoy sí nos vamos. Bendiciones, vamos. Mi gente hermosa. Cuídense y pues que pasen un feliz día, fin de semana, o la hora que usted vaya a ver este video. Así que,